Cerca del balón, recibiendo a tres jovencitas de Cuautla, Morelos, por la sencilla razón de que ellas nos van a platicar un poquito lo que es el Toys Bandera. Primeramente, tu nombre. Valeria Hernández Arias. Perla Guijarro Aragón. Karin Ivonne González Zaragoza. Bien, vale. ¿En qué consiste el Toys Bandera? Bueno, el tocho bandera es una modalidad del fútbol americano en la que no hay contacto. En la cancha solo hay 5 jugadoras y la jugada acaba cada vez que una jugadora contraria te quita una banderola. Eso es básicamente muy parecido al fútbol americano. Las dimensiones obviamente son más cortas, ¿no? Sí, es de 60 yardas por 30. De largo son 60 y de ancho son 30 yardas. ¿Y cómo se te dio a ti jugar este nuevo deporte? Bueno, yo lo conocí porque Valeria me invitó a jugarlo. Lo empecé a jugar en escuela, porque en escuela, en educación física, nos empezaron a enseñar el tocho. Y después Valeria me dijo, no, es que hay un equipo que se llama Artilleras y bla, está muy bueno y no sé qué. Y pues ya fue como llegué al equipo. Bueno, me decía mi tocayo Alejandro que para estar en Toys Bandera tienen que ser guapas las mujeres. Ahí están tres guapuras. ¿Tu nombre de nuevo? Karen. Oye, Karen, jovencita totalmente, y me da mucho gusto también platicar con ustedes. La noticia que les acabo de dar, el que la semana pasada estuvimos con Mara González Vázquez platicando aquí precisamente en Cerca de Balón, donde nos hacía la mención que salía para Francia representando a la selección mexicana. La novedad y lo interesante es que México le ganó a Canadá con un marcador bastante, casi como 20 puntos de diferencia, y con eso logran el campeonato las chicas allá en Francia. ¿Qué comentario nos puedes dar? Antes que nada, pues felicito a Mara por ser una de nuestras compañeras y el hecho de que nos haya representado, yo creo que tiene que ver mucho. Mara está bien equipada en todos los sentidos, es muy buena jugadora, es muy buena quarterback, entonces yo me siento muy bien, ¿no? Ser mexicana y que Mara nos haya representado. Bueno, independientemente de ser mexicano, ser cuautlenses, y que esta niña salió del equipo de Artilleros. Sí, sí, pues ella fue de las fundadoras de Artilleras. Pues ella fue quien empezó a invitar a las chicas, ella fue la que me invitó a mí, jugamos juntas y todo, y pues estoy muy orgullosa de que haya ido y que hayan ganado, ¿no? Sí, porque fíjate, tuvimos la oportunidad también de estar con una niña de Saltillo ese día, eran las dos seleccionadas que vinieron aquí a platicar con nosotros. Pues en fin, las cosas se dieron afortunadamente favorecidas a la selección mexicana, donde nuestra jugadora Mara González Vázquez nos representó muy bien. Quiero agradecer mucho la presencia de Vale. Sí, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Soy Perla. Perlita y Karen. Sí, yo soy Karen. Pues muchas gracias. Amigos, continuamos. Me encuentro con el señor Alejandro, que yo quisiera que nos proporcionara su nombre completo. Alejandro García Monzón. Muy bien, pues ahí la presentación. Yo quería que lo hiciera él, amigos televidentes, para que ustedes se den una idea nada más de el profesionalismo que tiene este señor, porque él es el encargado precisamente de este deporte que a mí, la verdad, me está apasionando, me está gustando, y yo quisiera que nos dieras detalles de la actividad que desarrollas. Bueno, pues estamos empezando una nueva temporada con Artilleros. Directamente vamos a empezar con Juvenil AA. Posiblemente saquemos un arena que es intermedio, dependiendo de la cantidad de muchachos que lleguen. La arena es de 19 años en adelante, y el juvenil AA es hasta 18 años. Entonces estamos trabajando en eso. Ahorita estamos empezando la pretemporada con acondicionamiento físico. Es un día flojo, hoy vienen 6 o 8 muchachos a entrenar. También están empezando a entrenar las niñas de Artilleros, que también están iniciando su temporada en la Liga de Cuernavaca, y tenemos otro equipo de niñas que están jugando en Ofamo, en la Liga de Ofamo. ¿Dónde es que están entrenando? Bueno, pues aquí, ahora sí que en la unidad deportiva, en la cabecera,
porque pues desafortunadamente no hay muchas instalaciones para este deporte, lo que es el fútbol americano. Hay equipos como Tigres que entrenan también en un pedazo en las tazas, y así buscamos por todos lados buscar algún acomodo, ¿verdad? Porque realmente es difícil para... Yo quisiera que me diera su opinión acerca de las instalaciones. Siempre nosotros en este programa hemos dicho que si hay buenas instalaciones habrá mejores resultados, pero yo quisiera conocer su opinión. Bueno, sí, en efecto, ¿no? Para poder desarrollarnos mejor, poder trabajar más ampliamente, lo que es el fútbol americano es necesario tener mejor instalación. Lamentablemente, pues, se lo dedican directamente al soccer. No es malo. Qué bueno, porque el chiste es que no se pierdan el deporte, pero creo que hay otras disciplinas que también podrían hacerles un huequito de vez en cuando. Tienen miedo de que porque es un deporte rudo maltratemos el pasto. No, se usan tachones igual. En las universidades donde hay campos empastados, ustedes pueden ir a ver sus campos, están igualmente cuidados como estos. El mismo CU tiene campos de fútbol y de fútbol americano, y no los multan por el juego del fútbol americano, no se maltrata realmente.